Las acciones del instituto han estado focalizadas sobre todo en lo que es China, ¿no es cierto? Como mostraba yo acá en la presentación, el instituto siempre fundamenta sus decisiones de marketing o comunicación sobre la base del conocimiento de los mercados. Uno no puede accionar con alguna estrategia de promoción sin conocer a los consumidores, cómo se comportan, cómo piensan, cómo consumen. Entonces, en el caso de China, que es este año y el año anterior ha sido muy fuerte las acciones de promoción, tanto offline como online, partiendo de lo que ha sido la presencia en ferias agroalimentarias, que han resultado muy exitosas, no solo por los negocios, sino por el componente de precios que se ha obtenido en términos de toneladas vendidas. Las acciones han trabajado sobre aspectos que buscan un poco a enseñar a los consumidores chinos de qué se trata esto de consumir carne, ¿no? Vos pensás que muchos acceden por primera vez a comer carne vacuna y es el momento preciso en donde es importante enseñarles cómo se come la carne vacuna argentina, ¿no? Y trabajando mucho sobre las experiencias.